queremos hacer es un poco más que una conferencia o algo magistral, una especie de charla sobre un aspecto básico que hemos venido pensando bastante respecto de la muerte de Hemingway, el suicidio de Hemingway. Hay toda una serie de conjeturas, toda una serie de ideas. En principio hay algunos especialistas que, entre los cuales yo me incluyo, tenemos ciertas dudas sobre el final de Hemingway, no sobre el final real, material, o sea, del suicidio, sino de todo lo que significó los últimos años en la vida de Hemingway y por qué él llega a esa situación terminal de quitarse la vida. He pedido a tanto a Andrés como a Dudas que me acompañen porque me parece que puede ser enriquecedor la idea básica de esta charla. Y bueno, simplemente eso, tratar en lo posible de echar una luz sobre la historia final de Ernest Hemingway. Voy a tratar de leer un poco y me echar con algo que se me va ocurriendo, así que por eso les digo que no va a ser la clase magistral de un académico como la de Douglas, sino simplemente una charla un poquito más. Yo creo que una de las bases fundamentales en la vida de Hemingway es la permanente amenaza. Cuando digo amenaza, me estoy refiriendo a algo que tiene que ver con algo que es un eje que atraviesa toda su historia, desde el niño hasta el final. La amenaza del suicidio, la amenaza del desamor, la amenaza de la desolación, la amenaza de ser alguien. Y en esta historia, básicamente, se da otra connotación paralela, que es el abandono. Abandono que tiene que ver pura y exclusivamente no solo con un abandono del entorno familiar, sino de un abandono propio. La palabra amenaza y abandono son dos palabras muy duras para una persona. Pero pensemos que en Hemingway, que era una persona totalmente acostumbrada a la relación de la vida y la muerte, tal vez cuando nosotros desmenuzamos un poco toda su historia, nos damos cuenta que es algo cotidiano. Ese tumbeo general entre el ser y no ser tiene que ver básicamente con que Hemingway, desde niño, prácticamente estuvo acostumbrado a todo este tipo de cachetazos que se le plantearon en la vida. Cuando hablaba un poquito respecto a lo escrito, yo acá tengo un texto que voy a tratar de leerlo para aclarar un poco, y que se titula Hemingway, medio siglo sin la verdad. 50 años atrás, la noticia sobre la muerte del escritor norteamericano Henry Miller Hemingway llenaba los cables de las agencias de todo el mundo. Como ya en otras oportunidades se había jugado con su fallecimiento, esta nueva versión bien podría ser otra burla del novelista o una puesta en escena para el lanzamiento de su último libro. En verdad, nada de eso. Con este acontecimiento se legitimaba una realidad llena de dudas, incógnitas y sospechas que aún todavía persisten. La lectura más lineal desde entonces es la teoría del suicidio. Casi diríamos que es la más lógica, tratándose de una personalidad tan controvertida como la de Hemingway, y contando además con antecedentes genéticos que lo hacían un suicida potencial. ¿Por qué poner en duda entonces la decisión dramática del escritor? Por varios motivos. El entramado, obviamente, no es nada sencillo. En primer lugar, hay un abandono de persona sumado a su propio abandono. Hoy la psicología habla de resiliencia, que es
es algo así como la capacidad para sobreponerse al dolor emocional y continuar a pensar de las adversidades. La historia de vida de Hermes era demasiado traumática para transformar todo eso en un proceso dinámico. Hemingway se abandona desde su juventud y es abandonado en su madurez. El desprecio personal resulta romántico, el otro, morboso. Desde hace tiempo, sostengo que ningún acto del novelista puede entenderse sin hablar de su bipolaridad. Esto disgusta a muchos, pero Hermes desde los 18 años es un paciente de riesgo. Hoy se sabe que una de cuatro personas bipolares es proclive al suicidio. También se conoce que los tratamientos llevados a cabo 50 años atrás, en ellos no se preocupaban por este juego de diferencias. La estructura maníaco-depresiva fue la caja donde se depositaron todas las irregularidades cometidas por el autor. Alguna vez el derrotado había triunfado, en otras el valiente caería derrumbado. Mis investigaciones me acercan a un hecho definitorio. El tratamiento del escritor en la clínica Mayor fue el error más grave cometido en el proceso de su enfermedad. Sigo insistiendo que hasta tanto no tengamos acceso a su carpeta médica, todas van a ser conjeturas, y me inclino decididamente por la teoría del suicidio inducido. Al afirmar esto, descalifico al acto del suicidio en sí, por entender que el individuo no se enfrentaba al hecho de su realidad. Es igual que el caso del enfermo terminal. Como ya no hay nada que hacer, dejamos al paciente sin ayuda. Aquí es donde centralizo el abandono, que en suma, al abandono normal, le agrego el propio. Y esto a su vez estimulado por una medicación como la reserpina que desequilibró todo su sistema nervioso. Pero vuelvo a la clínica Mayo, que tiene el tesoro guardado en su carpeta médica, y pregunto: ¿por qué ningún familiar pidió esa documentación? ¿Por qué el centro de salud se ampara en el secreto médico y no permite a otros profesionales conocer el estado de ingreso y egreso del enfermo? ¿Por qué Mary West fue amenazada y perseguida? ¿Por qué Valerie Hemingway muy sutilmente habla de las presiones del gobierno de Eisenhower? ¿Por qué en su libro todo es anecdótico? ¿Por qué el norteamericano debió abandonar Cuba con la ropa puesta? ¿Por qué los Kennedy se empeñaron en negociar la salida de las pertenencias del escritor de su residencia en Finca Vigía en el marco del mayor secreto? ¿Por qué el escenario donde apareció muerto el narrador no pudo ser fehacientemente preservado y se limpió en horas sin dejar ningún rastro posible para el correspondiente peritaje? ¿Por qué Maggie en sus memorias no aclara mucho? ¿Por qué Mary dejó libre el acceso a las llaves que permitieron a Hermes tomar su escopeta sin problemas? ¿Por qué un funeral tan precario? ¿Por qué la residencia Rigao se cerró y no hay museo? ¿Por qué Valerie Hemingway confiesa: yo también soy una Hemingway y calla? Cuando se lanza la noticia sobre la muerte del premio Nobel, en un primer momento se habla de accidente. Con el correr de las horas se recatula el hecho como juicio. Incluso las agencias informativas van dando hora a hora el cambio de mensaje. Pero entre el accidente y el suicidio es obvio que hay demasiados errores.
Annie Wells estaba cansada, sola, sin el apoyo familiar, luchando contra todo. Sabía que Ernest, después de su internación en la clínica Mayo, era un ser con severas dificultades. En septiembre de 1959, la CIA ya tenía resuelto el derrocamiento de Fidel Castro. El documento de J.C. King, el encargado de América Latina en la división del hemisferio occidental, había llegado al escritorio del presidente Eisenhower. Pero el relato comienza antes. En 1957, Batista había ordenado una pesquisa en la vigilia, buscando un arsenal de armas que nunca se encontró. Esto hace que Hemingway, enojado, se vaya. La orden partía de Estados Unidos y era preciso contar con los datos certeros porque la carpeta secreta EMH estaba en el despacho de asesores y hablaba de un espía político. Para la Navidad de 1958, la Agencia Central de Inteligencia ya tenía en claro que había que terminar con los revolucionarios y todos aquellos que adhirieron a la revolución. Hemingway regresa a la isla en marzo de 1959. Dos meses antes, en Nueva York, había dado declaraciones a la prensa que reconocía el desarrollo de la revolución cubana. La permanencia del autor de Adiós a las Armas en la isla sería muy breve. Ya desde Washington se la orden sonaba más que amenaza. Ernest y Mary, tratando de suavizar cierto malestar latente, invitaban a una reunión de amigos todos los jueves en Finca Vigía. Y entre esos amigos estaba Bonza, el embajador norteamericano, quien sería el encargado de decirle a Hemingway que se marchara. Fue muy duro para el escritor. La opción era irse o ser catalogado de traidor. El 7 de enero de 1960 en Washington era designado Skyland como jefe de grupo interno creado por Dulles para coordinar el proyecto cubano. Todo indicaba que los días posteriores sería un verdadero infierno. En marzo de 1960, el buque Lecu transportaba algo más de 75 toneladas de municiones y granadas antitanques con fusiles BAL como parte de un contrato suscrito en 1959 por representantes del gobierno revolucionario con la Fábrica Nacional de Armas de Venezuela. Atracó alrededor de las 10 de la mañana en el muelle Arsenal de la antigua Pan American Dock, frente al patio y a la estación central de ferrocarriles occidentales. Transcurrida una hora aproximadamente, se inicia la descarga de municiones ubicadas en el entrepuente inferior de la bodega número 6 de popa, lo que se extendió unos cuantos minutos llegando todo hasta las 3 de la tarde. Luego se procedió a abrir los compartimientos superiores de la propia bodega donde se hallaban las cajas de granadas para comenzar su descarga. Todo eso se había desarrollado normalmente. Pasadas las 3 y 10 de la tarde, cuando ya se encontraban sobre los muelles las primeras cajas de granadas y se manipulaban otras dentro de la nave, se produce una estremecedora explosión escuchada en toda la ciudad de La Habana. Parte de la popa del buque, del muelle y de los almacenes aledaños quedaron totalmente destruidos. Los cuerpos de los trabajadores, soldados y marineros franceses que allí se encontraban resultaron destrozados. Unos 30 minutos después, mientras decenas de personas realizaban las labores de socorro sobre el buque y en el muelle del siniestro, un segundo estallido provocó enormes bajas
entre los que a riesgo de sus propias vidas auxiliaban y rescataban a sus compañeros. En el proceso investigativo quedó demostrado que las dos explosiones se habían producido en el interior del compartimiento donde se descargaban las naves. Fue establecido que no se trató de un accidente, sino de un hecho intencional, un sabotaje preparado en el exterior. Todas las evidencias señalaban como responsables de este crimen a los servicios de inteligencia estadounidenses y en especial a la CIA. Dos semanas después, el 17 de marzo de 1960, el presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, firmaba el documento titulado Un programa de acciones encubiertas contra el régimen. Hemingway, en virtud de tanta muerte y desgracia y amenaza, abandona Cuba repentinamente el 25 de julio de 1960. Piensa regresar. De lo contrario, no hubiera dejado todo como si se tratara de un viaje turístico. Este hecho es clave y determinante. El golpe emocional es como una nueva descarga eléctrica en su cerebro. Se enoja, no quiere hablar, dice que no se va a ir a vivir a San Pablo. De hecho, se queda en Nueva York y el 4 de agosto viaja a España, donde se despide de sus amigos. De regreso lo esperaba airado, donde el frío ya lo atormentaba. El resto, lo que todos conocen o quieren ignorar. 50 años atrás, Hemingway dejó de creer en la literatura. Una página en blanco le nubló la vista y un recuerdo lejano lo dejó sin memoria. Empezaba a gestarse. Hacía el personaje de una novela acabada. Dos cosas quiero, después de este panorama que sería un poco el remonte de los últimos años de guerra. Yo hablé de lo que sería abandono de persona y le quiero agregar dos cosas más. Lo que en criterio jurídico podría ser el homicidio por omisión. El abandono de persona obviamente es lo que venimos desarrollando. El homicidio por omisión lo podemos ejemplificar muy simplemente. Digamos que estamos nosotros todos acá y Antonio, que está allá, ve que ese ventilador de techo se va a caer. Sin embargo, él sigue prestando atención y ve que se empieza a caer. Y la tercera cosa, se cae y te golpea a vos en la cabeza. Conclusión, te mata. ¿Qué sucedió? Él estaba en condiciones de decir que iba efectivamente a caer desde el tirador. Omitió eso. ¿Por qué lo hizo? Porque a lo mejor decía, no me gusta este señor, porque a lo mejor dijo, bueno, no es problema mío, porque a lo mejor dijo, sigo escuchando la radio. La realidad, el ventilador. Esto es un ejemplo simple, pero que tiene que ver efectivamente con lo que pudo haber sucedido. Todas estas preguntas que yo me fui haciendo tienen que ver con eso. Estamos en presencia de una madre cansada, sí, efectivamente. Estamos en presencia de una familia abandónica, sí, efectivamente. Estamos en presencia de una clínica que, a mi entender, por la internación, hizo las cosas peor de lo que estaba. No se prestó atención, por ejemplo, a los médicos cubanos, de los cuales estaba Herrera Sotolón, quien era uno de los principales anfitriones de la mesa de los jueves, y que permanentemente le hablaba y le decía de cuál era el estado de salud. Cuando viaja precisamente Hemingway a España, en su última visita ahí en la cónsula, va con un listado completo de cuál era el régimen que debía cumplirse, que no se cumple para nada. El problema de supresión, la reserpina, que es lo que se encuentra cuando se hace un estudio preliminar de vísceras, donde se dice que la cantidad de reserpina era sumamente importante.
Y hay algo que tiene que ver con la omisión también, que buscando un poco lo he encontrado en estos últimos días, que tiene que ver con algo legal en determinados países. Yo desconozco las diferencias que puede haber en los estados en cuanto a lo que es omisión. Pero cualquiera de nosotros sabe que omitir significa no hacer. ¿Eh? Y acá nos interesa lo que no se hizo. Por ejemplo, una de las cosas fundamentales que no se hizo fue vigilar. Vigilar que tiene que ver con atender. Y en el caso de la crítica, el deber de vigilancia, que es algo sumamente importante, no se tuvo en cuenta. Un caso que yo tomé al azar, un enfermo precisamente ingresa en una clínica psiquiátrica, se sabe que tiene una tendencia suicida, y la clínica, en lugar de prestarle más atención, lo deja en su cuarto. Este quiebra el derecho de vigilancia, o lo que nosotros debemos decir, el deber de vigilancia. La justicia se pide precisamente en los últimos días respecto de la culpa que tiene la clínica con esa persona. Hay algo que tiene que ver fundamentalmente esto con lo que sería la negligencia. Me pregunto, al darle la alta médica, ¿puso toda la diligencia necesaria para evitarse que se intentara nuevamente otro ingreso en el caso de Géminis? Todos los hechos, dice la justicia, son posibles, mas no todos previsibles. Y solo esto puede resolverse dentro del mundo jurídico. Pero la realidad es que después de la clínica Mayo, Hemingway, luego de su primera intervención, engañó a toda la gente diciéndole que estaba bien. Engañó a todos los médicos, la engañó a Mari, y dentro de su estructura fantástica, él dijo que estoy entendido, que estaba en el peor momento de su vida. Luego lo que todos conocemos. A mí todavía me sigue quedando la duda si efectivamente es lo que dije, el abandono de persona y el homicidio por omisión no tendría que reverse después de 50 años de la vida. Más o menos esto es lo que quería decir. Entonces quiero invitar a los dos amigos a ver si podemos agregar algo y abrir un poco a diálogo. Esto es lo que es, ¿un segundo o el tercero? No, sé, se me hace que estamos aquí como tres poderos. Alguien tiene que tener la alternativa, ¿no? A ti te toca la suerte de tu pandería. Era verdad, lástima que yo sea Mario porque dormí bien, ponía las banderillas bastante más importantes. Bueno, vamos a ver, a mí como siempre me ha encantado ir a José María porque Katy es, desde luego, siempre original en lo que expone, que yo algunas cosas a veces entraría en ellas por ver si podemos aclararlo, pero mi procedimiento de trabajo va a ser aclarar primero que yo creo que el suicidio Géminis se debe a una serie de factores que desencadenan el acto. No es nada nuevo, evidentemente, pero vamos a ver si lo aclaramos un poco. Estamos hablando, evidentemente, de un enfermo alcohólico y depresivo. Yo propondría hacer un perfil psicológico rápido, no les voy a aburrir mucho tiempo, sino a ver si podemos cogerlo desde su niñez hasta el momento en que se decide volarse a la etapa de los sesos, a ver si hay algunas características que arrojan luz al empecemos con la familia, los padres. El padre es un médico, es ginecólogo, un hombre apagado y taciturno,
no le interesa nada la literatura y ha tenido varios episodios depresivos ya, en uno de los cuales, cuando tenía 57 años, se suicida. Vamos con la madre. Melómana, puritana, fuerte y dominante. Rasgos los tres últimos compartidos, vuelvo a repetir, puritana, fuerte y dominante, rasgos compartidos por una gran dote de madres y esposas de alcohólicos. Estamos viendo un poco las números. Hemingway en algún momento determinado tiene que pararle los pies a la madre porque la madre estaba empeñada en vestirle de niña. Y eso al parecer no le gustaba mucho y como ya conté en su momento, también se empeñaba en que tocara el chelo mientras él se dedicaba a boxear con sus amigos. Su padre, sin embargo, representa la faceta de contacto con la naturaleza. Le regala la primera caña, la primera escopeta, etcétera, y le inicia en estas artes. Bueno, en la relación con el padre ya hay algunos asuntos que convendría tener en cuenta. Muy rápido sobre ellos. Era un pusilánime, el padre, dominado por la madre, contra la que Ernest se volvería sin el apoyo paterno en un ambiente duro y desamoroso. Imagínense ustedes hasta qué punto amaba a su madre que decidió no ir a su entierro. Algunos actos quirúrgicos practicados por el padre, que habíamos dicho que era ginecólogo, le traumatizan. Ya se ha mencionado en las jornadas el cuento Campamento Indio, que yo, a los que no lo conozcan, les recomiendo que lo lean, cuyo protagonista es Nick Adams, un trasunto de Hemingway, y con un diálogo, después que ha ocurrido una cosa tremenda ahí, porque van, digamos que con una lancha, etc., entonces cuando el padre lógicamente va a atender a una india, dándome el aviso, etc. Entonces, realiza la cesárea sin anestesia, imagínese el niño con de corta edad, y en medio de unos gritos de pavor horrorosos de la madre, que indujeron al marido a degollarse antes de que la criatura fuese extraída. Diálogo del niño con el padre cuando vuelven después de lo que le ha tocado ver, no solo los gritos y todo esto, sino el suicidio del esposo de la niña. Le pregunta Nick Adams a su padre, dice, ¿se sufre mucho al morir? A lo que responde, no, creo que no mucho, Nick, todo depende. Y sigue el relato Hemingway y dice, tan de mañana, en el lago, sentado en la proa de aquel bote, mientras su padre remaba, tuvo la seguridad de que nunca moriría. Bien, ya hemos dicho que a su padre la literatura no le interesaba demasiado. Lo que sí busca Ernesto es, lo antes posible, es una independencia con respecto a la familia. No está a gusto con la familia. Decide independizarse y siente cierto desprecio por la vida de la casa. Bien, familia, padre, madre, vamos situándolo ya. Vamos al consumo de alcohol. Habíamos dicho que era alcohólico, ¿no? Entiendo por alcohólico técnicamente aquella persona que no suele pasar más de un día sin consumir algo de alcohol. Posible que tuviera a lo largo de su vida momentos en los que no, pero la cantidad de alcohol que ingería, luego si quieren se lo leo, en una jornada promedica, era para, vamos a decir, muy fuerte, o sea, verdaderamente tenía una tolerancia hepática que a mí siempre me ha maravillado, ¿no? Bueno, yo diría que Hemingway era, como alcohólico, de una mentalidad insegura y débil, con cierta timidez, rasgos que ocultaba tras una postura de fanfarronería, ¿no? Parece que es una constante de realidad del alcohólico. El alcohólico, sobre el pedo social, lo que quiere hacer es, le cuesta relacionarse, y el trago le ayuda a romper ese tipo de barreras, ¿no? Bien, el alcohólico. Las mujeres. Vamos a hablar de las mujeres. Las de género. Sobre el otro yo no me siento.
Bien, de modo que se casa, bueno, ya para empezar, su primer amor es Agnes von Kurowski. Ya hablé el primer día, la enfermera que le saca una cierta edad, menos de 10 años, y al final, cuando termina por decirlo así la relación, Agnes von Kurowski va a ver a Ernest y le dice, mira, con 10 años de diferencia, es mejor que lo dejemos. Se casa a los 22 años con Hadley Richards, la primera esposa, muy americana ella, pero le lleva ya 8 años. De modo que su atracción por las mujeres de más edad puede haber sido originada por la búsqueda de seguridad o por la añoranza de una imagen materna. Primera esposa. Segunda esposa, Pauline Pfeiffer. Pauline ahí, pelo cortadito. Si bien no le superaba en edad, sí le daba una tonalidad maternal y bondadosa en la relación conyugal y le aventajaba en fortaleza mental y energía. El escritor sufrió una impotencia sexual transitoria antes de materializar el segundo matrimonio. Tercer matrimonio, Martha Gebbel. Para mí la más interesante de todas. La única que le puso a Ernesto en su fin. Y le decía cosas como, Ernesto, ve a lavarte que hueles mal. Eso hacía falta tener bastante personalidad. Eso a un cachorro como Ernesto, que te podía coger los pescuezos y durar allí unos años. Pero Mary Wells, que cuando empiezan todas las historias estas del Krug Factory, ¿sabes qué historia? Le paraba rápidamente y le decía, bueno, era ya lo mismo, va a verlo al hospital y resulta que no es que le hubieran medido, no es que le hubieran medido el combate ni nada, sino que había estado, se había pegado una borrachera, se había pegado un golpe tremendo con el coche, y entonces Marta que pronto realmente decía en su sentido y prueba de ello que acabaron rápido. La última esposa, Mary Wells, lógicamente, es, podríamos definirlo como un afán temeroso de protección hacia una persona débil, enferma y de gran talento. Bueno, es su vínculo más duradero hasta su suicidio. Ahí ya entramos en algunas de las cosas que tal vez podríamos entrar en ellas, no sé. No sé si con... Qué bonito, ¿no? Estamos con... Pero terminar ya, pues, si les parece. Bueno, hemos hablado de las mujeres, las cuatro esposas. Es un escritor que enseguida se hace famoso. En 1916, Fiesta, Dios a las almas, en el primero, enseguida, relativamente pronto, conoce a Nixon. ¿En cuánto empieza el alcoholismo, que podríamos decir, a partir, bueno, dentro de lo que se puede determinar eso? Aproximadamente hacia los 46 años. Cuando ya se hace extensible su cuadro de alcoholismo crónico, mediante síntomas hepáticos y empieza a tener problemas, etc. Es un momento en el que el escritor lleva sin unos cuantos años sin escribir nada notable, escribe Across the River and Into the Trees, pero eso él va publicado por la crítica, y la crítica sistemáticamente dice Hemingway está acabado, y de repente aparece con El viejo y el mar. Un éxito tremendo, probablemente le conduzca al premio. 45 años hemos dicho, 46. Avancemos 9 años, 55. A los 55 se hace evidente en su nutrida psicopatología un cuadro constituido por melancolía y delirio de persecución, que corresponde al diagnóstico, que yo me agarro, diagnóstico, es decir, depresión paranoide, 5 palabras que no se han aprendido, depresión paranoide asociada con alcoholismo. Eso es lo que le diagnostica el psiquiatra español que lo ve, Alonso Fernández. Sufre, a su vez, algunos atisbos de delirium tremens. Aquí ya estamos viendo, por el diagnóstico que hace el doctor Alonso Fernández, que hay una conexión entre depresión y alcoholismo. Se fomenta mucho. Estoy deprimido, bebo, me hundo más, en fin, es un poco la pesadilla que estamos haciendo. El alcoholismo de Hemingway comenzó pronto, ¿no? Y ahí busca, como ya he dicho antes, neutralizar su seguridad, ¿no? Son episodios depresivos, en muchos casos, que se mantuvieron larvados por los síntomas alcohólicos hasta que sus manifestaciones adquirieron un carácter tumultuoso hasta los 55 años. Por otra parte, el sentimiento de culpa se vuelve extensible en momentos biográficos como estos. Por ejemplo,
cuando escribe los tres artículos para Life, que acabará siendo el verano peligroso. Resulta que, como ya hemos comentado a lo largo del curso, no se le ocurre otra cuestión al buen Hemingway que poner, por decirlo así, magníficamente, a Antonio Ordóñez, cosa que da cierta, pero evidentemente eso no se debía compensar con un ataque a Dominguín y con un ataque a Manolete. Manolete, como ya dije aquí, alguna vez Manolete es sagrado, ni me lo toque. Y se metió con los dos y le dijo no solamente eso, sino que utilizaba trucos. Claro, en España los artículos entraron como un trueno. Y Hemingway no sabía ya dónde meterse, porque decía, he metido la pata, los artículos están fuera, en fin, un desastre. Bien, Hemingway incurre en varias tentativas de suicidio desde los 59 hasta los 60, hasta los 61. Esto, después que de dar paso a Douglas, si os parece, yo lo desarrollaría cronológicamente. Es decir, mi teoría, basada en la de Castillo Puche, fue bastante amigo de Douglas. Castillo Puche dice que el suicidio se empieza a larvar en los dos veranos que viene a España. Viene el 59 y el 60. El 60 ya los Davies empiezan a notar allí unas anomalías muy fuertes, o sea, siempre que había sido un hombre, lo que decía Mario, ¿no? Un hombre simpático, un hombre entusiasta, todas estas cosas. De repente en el 60 viene ya muy tocado. En el 59 todavía. Pero en el 59, ¿qué le espera? Le espera una temporada taurina que incluye un mano a mano entre los dos. Seguir una temporada taurina, eso es que hoy toreas aquí, mañana en Cuzco, y el día siguiente en Arequipa, y el día siguiente, y no paras, ¿no? Y luego de viento, y una agitación que evidentemente Hemingway ya no estaba para esos trotes. Luego, mi teoría es, siguiendo de Tío Puche, que se gestan en esos dos veranos. Luego, esto coincido totalmente con Gatti, aunque luego lo podemos desarrollar, la clínica Mayo es un error tras otro. O sea, no aciertan. Ni aciertan con la medicación, ni aciertan con los electroshocks. Por cierto, 23. 13 de la primera estancia y 10 en la segunda. Imagínense ustedes, 23 electroshocks. Cuando va a verle a Hochner, el autor de Papa Hemingway, le dice, pero hombre Ernesto, le va a ver a la clínica y le dice, pero ¿por qué no quieres vivir? Pero si eres un hombre que tienes una solvencia económica, tienes una mujer que te quiere, has hecho una obra, ¿por qué no te dedicas a disfrutar? Y le digo, mira, no puedo hacer las tres cosas que más me gustan. Escribir, porque escribir ya no podía. Los doctores de Amayo le decían que luego se recuperaría, pero él no se lo creía del todo después de dos electroshocks. Dice, no puedo escribir, no puedo beber y no puedo hacer el amor. Dice, la vida ya no tiene demasiado sentido. De modo que este es un poco el esquema que yo planteo, en el sentido de que es verano 59-60, un error, que evidentemente se somete a un ritmo. En el 60 es cuando Castillo Puche lo recuerda en el hotel, sin querer salir del hotel, asustado, con miedo de decir no, porque me persigue y no sé qué, no sé cuánto. Y con una mesa en la que estaban gran parte de las fotos del reportaje periodístico, y dice que recuerda a Hemingway tirando las fotos y digamos que en una situación extrema. Luego es la vuelta, efectivamente los doctores, estoy de acuerdo con Gatti, los doctores cubanos eran bastante más razonables, efectivamente. Los Herrera, Sotolongo y Stadtmayer, a mí me parecen mucho más razonables que el sistema en que en realidad. Yo no sé si culparía a Mary 100%. Yo creo que tuvo bastante responsabilidad ahí el doctor Seybiers. Porque el doctor Seybiers era un médico, y entonces ahí es un poco la idea. De la misma manera que en la clínica Mayo, si tú vas con tu esposa o con tu esposo y le tienen allí, le han dado un tratamiento y te dicen que te lo lleves,
Bueno, yo, lo que podemos hablar luego es que engañó a Mary, ¿sabes lo que decías tú? No lo tengo tan claro, José María, no tengo tan claro que engañó a Mary. Engañó a los médicos. A Mary no, porque Mary después de la segunda vez, que ya había visto tendencias suicidas continuamente, Mary dice que no, que no se lo quiere llevar. Acá hay algo. Valerie dice, ¿cómo se engañó a los dos porque no pensábamos que estaba tan mal? En cualquier caso, problema del profesional de psiquiatría que le da las altas y le dice que se lo lleve, que está ya curado. Bueno, pues si yo voy a un profesional y me dice que estoy curado, etc., pues yo me lo creo. Bueno, desde que salió de la segunda estancia hasta que se suicidó, tardó muy poco. En cuanto tuvo la primera oportunidad, se suicidó. Luego, y ya termino, las llaves. ¿Cómo es posible, efectivamente yo, cuando coincidimos en Bilbao con Gatti, no lo veía tan claro, pero luego lo he pensado y creo que lleva razón, efectivamente. O sea, es que es inconcebible que tú, como esposa, le dejes las llaves donde está, de la bodega donde está el fusil, cuando lo has internado dos veces previamente porque ha intentado pegarse un tiro. A mi forma de ver, la explicación sobre eso la da Mary. Y Mary dice, es que, lo tengo aquí textualmente, no se puede privar. Sí, o sea, le dice, en las memorias Mary habla del asunto en estos términos. Años más tarde, reconsiderando, dice Mary, yo me preguntaba si no habíamos sido más crueles que amables al prevenir su suicidio. Y allí, curiosamente, Mary aquí no duda en llamarlo suicidio. Entonces, ¿qué explicación da Mary? Dice, no, yo no mentí, porque ella dijo, no, había sido un accidente. Dice, yo no mentí de forma consciente. Le dije a la prensa que el tiro había sido un accidente, dice, y en realidad fue meses antes de que yo pudiera enfrentarme a la realidad. O sea que dice, not consciously lying. O sea, no mentí de forma consciente. Bien, yo termino aquí y luego, si quieren, retomamos los puntos objetivos y le dejo el tercer toro, que es el más complicado. Queda poco, por no leer. Se me da para esto. Pasó un stop y se acabó. No, estos ambos han sido muy amplios y muy extensos y muy aceptados. No olvidemos lo que dijiste ayer, la condición médica después de las acciones de África, los dos aspectos de África, se quieren muchísimo. Me he olvidado la gravedad de las lesiones de la cabeza y de todo eso. Acuerdo, bien, pasa la pregunta. Sí, disculpa. Sí. Perdón. Que había visto la vida en la cabeza, pero si yo me recordaba, imagínense. Y luego, siempre pensaba en lo que acaba de decir Andrés sobre el drama peligroso. Luego, lo que ha hecho José María en este repaso tan detenido sobre los eventos de Cuba. Voy a empezar con esto, José María. Voy a agregar un solo detalle a lo que has dicho tú. Una fecha a que no llegaste fue abril de 61. Tres meses antes del suicidio, hubo la invasión de la playa de Quirón, abril de Cochino. Imagínate lo que sería un norteamericano en casa en Cuba, además una casa tan agradable con todos los libros y todo eso, y pasa esa invasión de la CIA, ¿sí? A Playa de Quirón, que tres meses después está muerto. Entonces, supongo que en aquel momento vio que era, como tú acabas de decir, salió de Cuba el 25 de julio del año 60 como si fuera de viaje, con ganas de con la intención de regresar. Yo diría que en abril de 61 no existía esta opción, tenía que quedarse en Idaho y se definió por eso, supongo. Quizá. Luego, por lo demás, ¿qué puedo agregar?
Pero eso. Bueno, voy a agregar lo que ha dicho Andrés sobre el verano peligroso. Sí, no, yo no puedo agregar nada nuevo a lo que ha dicho Andrés y Castillo Buche. No sé si estoy citando el libro Hemingway entre la vida y la muerte, o simplemente conversaciones que he tenido con él. Fue durante la preparación del verano peligroso, según Castillo Buche, Hemingway reconoció que su vida había sido un fraude y Verano Peligroso representa la gran crisis moral y artística de Hemingway. Tenía que reconocer que no sabía lo que era la corrida del toro. Hemos de recordar que Antonio Ordóñez es el niño del héroe de su primera novela, Fiesta. Está intentando casar la juventud, repetir la juventud con el hijo de su primer protagonista. Entonces, cuando escribimos la Fiesta, no tiene que saber tanto sobre la corrida. Incluye la corrida allí como metáfora, en paz alegórica, pero lo mero de lo antiguo, del monte, de lo nuevo y de lo decadente, que se acabó, no entra en detalles, y además es muy pelada, muy sencilla. Con Verano Peligroso, tenía que saber mucho de la corrida, porque es un insight, y no sabía los vicientes. Hemos de aprender también que está escribiendo por encargo de la revista Life. Como cualquier otra revista, tienen un límite de palabras. Anyway, no podía limitarse a la cuenta de palabras. Es decir, pensaba que cada palabra era necesaria y no bajaba dentro del formato de la revista. Bueno, como todos sabemos, lo mejor de Hemingway son los relatos, tan pelados, tan precisos, no sobra ni una sola palabra. Es como un buen carnicero, quita cada gota de grasa de la carne, solo queda puro músculo, ¿no? Y Andrés acaba de citar Campamento Indio, uno de los mejores, ¿sabes? Bueno, con Verano Peligroso en el año 60, había vivido todo esto. No podía editar la identidad, y eso se debe mucho a la autor y a la vejez o lo que quieras. Entonces, estas son dos cosas. Y para terminar, déjame agregar una otra interpretación, un poco lírico. Quizás, ¿por qué se suicidó Hemingway? Yo diría que por la nada. Y con esto tienes que leer El viejo y el mar y un lugar bien limpio, bien iluminado, ¿no? Este relato tomó lugar en Valencia. Fue escrito en el año 33, creo. Hay un señor allí, muy sordo, que bebe cada noche, un hombre alcohólico. Y los camareros que lo están comentando entran en su bar cada noche para tomar copas. Y dicen, uno dice al otro, ¿por qué intentó suicidarse? Y el otro dice, para nada, tiene el dinero suficiente. Para nada, dice. Entonces, esto sale en la primera página del relato. Para nada, es decir, no tenía pretexto, no tenía por qué suicidarse. Pero luego llega a la última página del mismo relato y tienes una parodia del Padre Nuestro, que por cierto fue censurado por Franco, no sabes. Nuestro nada que estás en la nada, nada cierto nombre, pues nada. Y entonces sustituye cada palabra significativa con nada. Y cuando yo enseño este relato en mis clases de Texas, siempre doy a mis alumnos de Texas una introducción reducida sobre Unamuno. Hemos de acordar que Unamuno es importante en España en estos momentos. ¿Cuál es el ensayo clave de Unamuno? Un sentimiento práctico de la vida. Esto es, el gran miedo agnóstico de Unamuno es la nada. Que después de esta vida no existe nada. ¿Por qué suicidarse? Para nada. El miedo a la nada. Como la ballena blanca de Moby Dick. No es negro. Si fuera negra, sería la maldad. Pero no es la maldad, es la blancura. La falta de valor. Miedo a la nada. Y luego, al final de El viejo y el mar, pasó lo mismo. El señor
Santiago entra a la falla, como hace la terraza de Coquimán, y le espera el Manolín. Y dice, me derrotaron. Manolín dice, no fue la fe que te derrotó. Y si no me equivoco, luego Santiago dice, sí, no fue nada, o fue la nada que me derrotó. Entonces está diciendo lo mismo que ha dicho el Señor en un lugar en que hoy viene iluminado. Entonces, al final de El Viejo y el Mar, una vez más, este homenaje yo diría que a un amor. Y yo diría al final, también que él mismo se suicidó por la nada. Es imposible perder a alguien que está dispuesto a suicidarse, sea su médico o su mujer. Bueno, eso es lo que siempre los sobrevivientes se quedan con este sentido de culpa. Sí, sí. Por no haber hecho nada y no hay nada que hacer para una persona dispuesta. Bueno, gracias. Bueno, no sé si alguien quiere algo más, pero... Cuando estaban hablando los profesores de la capital, que es muy interesante, diferentes perspectivas, se daría una muy extensa explicación del contexto, muy ilustroso, muy bien documentado. Andrés, la ficha psicológica, y todos los que han trabajando distinto, ¿no? El tema de la nada cotidiana, digamos. Yo quisiera también proponer que quizás intentemos desprendernos, y lo que intento hacer en mi novela, no tiene que estar hablando, de la carga moral del acto. Tenemos una tradición judio-cristiana que nos invita a pensar en el suicidio, y aquí no estoy ni partidaria ni nada de eso, como un tema que hay que evitar, un desenlace que hay que evitar a toda costa, con medicación, con llaves, con... Y en realidad quizás podríamos intentar verlo de la forma como se invita, intentar ponernos en los zapatos de suicidio. Lo que es el tenía derecho a matarse, no, realmente ni siquiera nos incumbe plantearnos esta pregunta. Dejar ir a la persona, ahora uno puede decir, no estaba en capacidad de decidir, la custodia, digamos, sí, estaba era médica, pero incluso en el caso del médico. Es realmente un acto de omisión el dejar las llaves, porque para la omisión implica ser conscientes de lo que se está haciendo. Y yo asumo que Mary, por lo que leyó Andrés, también estaba muy tomada por la situación. Recordemos que Mary muere en un estado alcoholizado totalmente y también por periodos depresivos muy severos. Y Mary dice, meses después, no era consciente de las decisiones que estaba tomando, y yo le creo. Yo creo que aquí hay una complicidad, tal vez de pareja, donde dicen, bueno, Hemingway, como tú le dices, te quiere matar. ¿Quién soy yo? Cuando ella dice, ¿quién soy yo para impedir que el dueño de su casa tenga acceso a las habitaciones de su casa o algo así? Yo creo que en el fondo está diciendo también, ¿quién soy yo para evitar que Hemingway se mate? Cuando estamos viendo que está apareciendo lo indecible. Y Hemingway siempre dijo, yo no quiero envejecer y llegar el momento en que tenga que babear y que me esté con una enfermera limpiando la boca para que no se me caiga la baba. Y prefiero matarle, lo he hecho, lo dijo muchas veces. Yo creo que aquí hay una complicidad también, no en términos de ustedes, en blanco y negro, pero sí un sentimiento de que llegó el momento y respetemos esta decisión y no tenemos por qué decirlo.
¿Por qué tenemos que explicar a la sociedad lo que queda claro entre nosotros? Yo creo que por ahí creo que está la decisión. Y por cierto punto también el respeto de dejar esto de transmisión, ¿no? A mí se me ocurre decir, me parece muy interesante lo que dices, pero lo que veo así es que esa postura un poco derrotista, ¿no? Tiene la situación de decir, bueno, es que yo creo que Mary reajusta todo después, o sea, es seguro, entiendo que se vio absolutamente superada por eso. ¿Por qué no vino la familia? ¿Por qué le dejaron a ella algún tiempo? Que no vinieron los hijos inmediatamente. Aquí una situación como esa, que tu padre está tratando de suicidarse repetidamente, la serie que han tenido los hijos, hubieran podido tal vez, o sea, no es... En eso también me ha hecho con lo que decía Douglas, o sea, y lo que dice también Valeria, pues, si él quería suicidarse, pues todo el mundo se va a suicidar y todo el mundo tiene... hay que respetar eso. No sé si estoy muy de acuerdo, Irma. Yo trataría de impedirlo, o sea, si lo vigilaría y a lo mejor, si con la clínica Mayo aquello había dado un resultado, vamos a intentar otras cosas, que es otra de las opciones que yo planteo. Había una clínica alternativa, el doctor Gardel, le dijeron que no era una clínica tan agresiva, que no era en base a electroshocks, que era la base de aparte de la resarpina, ¿no? Que eso también fue un error. O sea que, yo ahí lo que veo es que, me da que Meli reajusta después de que ha pasado todo, y entonces dice, no, es que fue sin querer. Era una situación verdaderamente horrible, pero se equivocó. No le vamos a echar la culpa ahora, ¿no? Porque es cierto, claro, que esto todo lo pasado es más fácil hacer aquí poner banderillas, ¿no? Cuando viene el toro. ¿Estás sugiriendo entonces que era más consciente de lo que admite? ¿Que dio un paso? Yo creo que hay un problema. En ciertos estados traumáticos, cuando uno es acompañante de un enfermo, hay momentos en que la situación a uno lo supera y comienza a decir, o se salva él o me muero yo. En esta situación de la enfermedad, de paciente y de acompañante, Mary ocupa un lugar donde en algo de su interior está. Si se suicida, me libera y me da una tranquilidad personal. Y si no lo hace, yo me voy a desgastar y me voy a morir. Es decir, es una trampa dentro de la enfermedad. Ahora, ¿cómo logra la persona que acompaña? En la soledad de Mary. ¿Cómo hace la persona si no tenía a nadie? ¿Quién es el que decide si no decide la familia? ¿A quién le hace caso? ¿A lo de la clínica Mayo o a los otros médicos? Es decir, veo que ella, en cierta medida, lo que él dice, resetea la realidad de otra manera porque no tiene. O sea, incluso al decir que es accidente, lo que está tratando de decir es para la sociedad, la figura de él, que no vuelva a repetirse el estigma del suicidio, de eso que pesaba sobre toda la familia. Yo no tengo, no estoy en condiciones de decir de que ella se aleja, pero sí puedo decir que en un estado interior alguna vez pensó, esto tiene que terminar. Y que termine de la forma que termine. O sea, yo no te puedo matar, pero si te matas, vale. Y el tema de la llave también forma parte de esto. O sea, es muy fácil decir, mira, yo no te voy a privar de que vos tengas en tu casa esto, pero en el fondo sé que la llave lo va a conducir a la escopeta. O sea, es un ida y vuelta. El hecho de dejar la llave ahí implica un problema. El problema de que se suicide, pero también el problema de la mujer que deja la puerta abierta para el suicidio. Lo que estoy diciendo es que hasta cierto punto los dos estaban bajo una situación de estado salteado. Ah, lógico. Entonces, en ese momento yo creo que
quizás por el tiempo ella efectivamente lo haya puesto en palabras, pero justamente el hecho de que suene contradictorio, incluso la distancia, nos hace ver de que la situación en ese momento era bastante intensa y difícil para manejar, no solo para Hemingway, pero sobre todo para Mary. Ese es mi motivo. Está claro que Mary estaba perturbadísima, pero no dio los pasos que tenía que dar probablemente y daba palos de ciego. Y después se intenta recomponer, pero eso nos da la idea justamente de rompecabezas no armado que tenía en la cabeza. Entonces, ¿quiere comentar algo? Después, sí. Esta relación a lo que cambia se refiere a lo que puedo hablar es jurídica. Digamos que esta interpretación sería lo que jurídicamente en la normática en la Argentina se llama autoría mediata. ¿Sería? Mediata. Ella no podemos decir que fuera autor inmediato. Porque para decir que era el autor inmediato, o lo tuvo que matar, o le tuvo que entregar el arma. Pero al dejar las puertas abiertas y tomar el arma, es una suerte de autoría inmediata. Sebastián Soler, por lo demás, el maestro que tuvo el derecho penal argentino, lo graficaba de la siguiente manera. Se juega un encuentro de fútbol. Ya sea en España, en Argentina, todo se resuelve con el fútbol. Sebastián Soler había nacido en Barcelona. Se juega un encuentro de fútbol en un lugar quieta, en Alemania. Pero el director técnico se encuentra tan presionado por distintos motivos que dice, yo no voy, ustedes juegan solos, yo los preparo. Pierde el equipo. Y eso no es responsable ese director técnico que quedó a la distancia. Segundo cuestionamiento. El paciente tiene quien lo escuche. El cuidador tiene quien lo escuche. No. Mary estaba sola. No entiendo nada del tema, siguiendo el relato. De hecho, es que es tuyo. Entonces, nosotros vemos, cuando tenemos que introducirnos en temas de psicología criminal o medicina forense, sobre todo psicología y psiquiatría criminal, que este tipo de cuestiones es necesario, no solamente quien escuche al paciente, sino quien escuche al cuidador. Entonces se redondea diciendo, ¿y quién cuida al cuidador? Y lamentablemente, estos cursos de apoyo son para el paciente. Es más, agregaría yo que en ciertos derechos, como el francés, no sé cómo será en Estados Unidos o España, existe el tema emocional que exime al que ejecuta de la culpa. Por ejemplo, el tema emocional. Si una persona, una chica, entra a una habitación y encuentra al marido con otra chica y dispara, aquí ya hay cosas que perturban. Tenía que haber cuidado la vida de estas dos personas, pero no lo hizo, o respetarlos, no lo hizo porque estaba poseído. Entonces, ahí en esos momentos se suspende la responsabilidad y el juicio de la persona que debía cuidar de la vida. Y una última cosa para acordar, si bien creo que lo dicho sirve para redondear de que evidentemente no hubo una participación directa. Tampoco desde el punto de vista del derecho penal argentino podemos decir que Mary Wolf es una encubridora, porque en nuestro derecho penal solo se encubre el conocimiento de un delito previo y el delito no está. Gracias. Muchas gracias. La señora. No sabemos si es culpable o inocente todavía. No, para que no quedaron, se ignora. Vamos a abrir el expediente. Sí. Bien. Lamentablemente también nosotros tenemos un derecho procesal penal, que son los autores, el primo y la primera dama. Pepe Cacerata, no, desde Córdoba todos tienen seudónimo. No son Pepe, pero es Pepe, Pepe Cacerata. Porque More lleva más cosas. Entonces Pepe Cacerata ha dicho un juicio ha comenzado y sí o sí culmina con el dictado de una sentencia. La sentencia, ¿cómo puede ser? Absolutoria o condenatoria. Pero cuando en el juicio se recrea un hecho distinto al que fue motivo de la acusación,
la solución es la de 401, segundo párrafo del ordenamiento, que no puedo concluir ni con absolución ni con condena porque el juicio me demostró un hecho diverso, un hecho distinto del que fue material. Ya, bueno. Estoy de acuerdo con tu análisis de la psicología de Máquina, que tampoco tiene que ver si no tener un efecto de modelador sobre Berger, y era un momento de cuando no puede ser en este bien. Solo voy a agregar otro detalle del estilo de plata de España. La voluntad, tiene que escribir Dios la voluntad. Está escribiendo en la época cuando Azorín y Pío Baroja escriben sobre la voluntad, una novela. Tiene un efecto la voluntad totalmente. Y esto empieza en Fiesta, cuando el protagonista tiene esta vida sexual que tendrá consecuencias hormonales y falta esta falta de libido para un hombre joven, incluso. Y él va a la iglesia, a la catedral de Pamplona, antes de los San Fermín, y dice: quisiera ser mejor católico, pero reconocía que no hubo nada que podía hacer para hacerlo. Me pregunto, ¿por qué? Si quieres ser mejor católico, hazlo, de una vez. Pero es la falta de voluntad. Y al final de su vida, en ningún momento prescindía de voluntad. Y es algo que había estudiado con Astor y Limpio, pero. Mi pregunta después de escucharlo a ustedes, yo resumo que yo creo que Hemingway se suicidó porque, como dice, ya no tiene motivo de para por qué vivir, pero creo que básicamente porque ya no puede seguir, ¿no? Ya pierde la capacidad. Me gustaría solo algo pequeño que me digan, ¿por qué pierde la capacidad de escribir? ¿Es su deterioro físico, moral, el alcohol? Los electroshocks, te voy a dar un detalle. Hay un momento en que de la presidencia de Estado, de Kennedy, que fue una especie de homenaje, le piden que haga un discurso cortito. No es capaz de escribir. O sea, es decir, esa es la prueba permanente que no podía escribir. Y con respecto, efectivamente, a lo que decía Douglas, es que cuando a él le encargan el peligroso, le dicen que tenga 23.000 palabras. ¿Sabéis cuántas escribió? 120.000. Es decir, había perdido lo que era su esencia, la capacidad de lo que era el iceberg, mostrar solamente lo imprescindible, ¿no? Para mí estaba claro que lo habían dejado. Yo no sé si se podría recuperar o no, a lo mejor, pero a él me imagino que yo personalmente, después de aplicarte todo ese tratamiento, y ver que no eres así, que Aaron Hotchner decía que tenía la letra deformada, decía que había multitud de cosas, de alguna manera presagiaban que las cosas no iban a ser como antes. Por lo menos, a mí se me hace que el efecto de los. No solamente de los electroshocks, que me dejan de hacer un montón de ellos, sino es que además les metieron en una dieta de alejamiento que quiero recordar que incluso tomó como que le quitaron 25 kilos. O sea, la voluntad estaba anulada de alguna manera. Hombre, no, si hay ese punto, como decía. O comprende de que ya no puede valerte por sí mismo. Lo de los electroshocks, te voy a poner ejemplo de personas que igual se mataron. Un tratamiento o con tratamiento de electroshocks. Estoy pensando en el gran escritor José María Herrera. Él sabe que es un depresivo y que se va a matar. Con los electroshocks se va a matar y pone fecha, además. La primera vez lo intentó y falló, lo cual acrecentó la sensación de fracaso. Y después le pone fecha, el 2 de noviembre de 1969, escribe la carta, relata. Lo que quiero decir es que hay estados patológicos de no retorno. Y podemos seguir especulando cuánto aportó la vida de Khrushchev
Pero yo creo que mirando el escenario más amplio de la familia Hemingway, como yo dije ayer, es una marca de fábrica. Hay gente en esa familia que tiene impulsos suicidas irreversibles. Probablemente hubiera vivido 2 años más, quizás, no quiero hablar como Dios, o sea, pero quiero decir que estaba casi firmado de que Hemingway no iba a intentar probablemente salir del Reino Unido. Solamente un comentario anecdótico, o sea, los shows siguieron practicándose hasta los años 70. A Gregory, porque el tema le aplicaron a electroshocks, y John Hemingway comenta con una dosis de ironía que Pedro le decía, a mí me hace muy bien, ¿no? O sea, me siento regio. Y decía, pero no te pone, no, no. Ahora, claro, perdía memoria. ¿Sabes quién más ha tenido esta terapia? Pues Fidel Castro, allí por el año 52. ¿Y cómo la... terminó? Bueno, se enrolla como la cabeza, se enrolla como la cabeza, falta esta capacidad de editar. ¿Quién más puede dar discursos de 6 horas? No tiene la atención de enrollar. Está en su fase maníaca. Maniática. Cuando da un discurso de 6 horas, es todo lo contrario de eso. Lo cual hace pensar que puede ser que Chávez también tenga la edad. Pero estamos hablando de terreno, pero lo que quisiera decir respecto de algo que yo lo dije entre líneas, pero me parece importante, el tema de la bipolaridad, sumado al derecho de autismo. Es decir, tenemos que pensar que como enfermo bipolar, también había ciertas actitudes de él que le atraviesan prácticamente toda su vida. Y más allá de eso, yo que sí es traumático, el hecho de este desequilibrio maníaco-depresivo también tiene que ver con funcionalidad orgánica. O sea, 50 años atrás, la bipolaridad era una especie de suerte que tenían determinados creadores intelectuales donde se creía que no era una enfermedad, y no existía la enfermedad. Pensaban que era una cosa de los genios, que un día estaba alegre y otro día estaba triste. Que si tomaba, está bien. Esto muestra también muchas cosas de su obra, o sea, el tema sexual, donde cuando está en la parte depresiva tiene una incentivación del individuo, y cuando no la tiene por la medicación está ya por su lado. Y ahí más de una de las cosas que sabemos con las mujeres de Hemingway, o sea, por un lado Hemingway era un mujeriego, sí, pero por el otro lado también pensemos que era parte de la enfermedad. O sea, hay toda una suerte de síndrome que tenemos que tenerlo para darnos cuenta de esto. La realidad es que efectivamente le quemaron el cerebro por el detenedor. Ese es lo único. Y si yo tengo que decir algo, evidentemente, no quiso llegar a ser un viejo de crédito, por eso llega a la suicidio. Lo cual es una negación a su proceso biológico. Evidentemente él se quedó con parís de una piedra. Pues vamos a abrir el expediente Hemingway. Sí, yo invoco a que la química más, pero yo no sé cómo son, porque yo sigo insistiendo y arena lo mismo. A veces estamos incurriendo en un error cuando decimos tenemos que tener esto, pero hay que ver cómo es la realidad de la medicina, ¿no? A lo mejor la medicina dice nunca más se va a saber, o al día de estos nacía, como hace, saca los documentos secretos. Nos enteramos de que lo que tuvo fue un ligero catarro que dejó en una situación igual. Es un trabajo para los Wikileaks. Para acabar en tono optimista, a un adolescente, a los que están comenzando, ¿qué obras consideran que ustedes deben estar? ¿Dónde está el mejor Hemingway? Bueno, yo te voy a contar un hecho personal que le encanta a mi amigo Arenas, que siempre se rió. Yo llegué a Hemingway por mi padre me llevó una vez al cine y me dijo, vamos a ver a un gran director pero con un autor que es un boludo. Yo tengo los 9 años. Yo salí del cine traumatizado, me había llevado a ver El Viejo del Mar. Vi un viejo que durante 1 hora y media estaba luchando boludo, con un buffet, angustiado terriblemente, vio cansado. ¿Qué es esto?
porque como familia en ese tiempo te llevaban. Unos años después le dije, papá, la realidad, ¿te acuerdas cuando lo llevaste al cine? Sí, que vos dijiste que el director era muy bueno y que el autor era un boludo. Bueno, yo pienso otra vez. El director era un boludo, pero el tío fue un escritor de la gente. Primera vez que tuve contacto con gente. Mi segunda vez, estaba estudiando periodismo, la primera vez, nos piden una serie de trabajos y el profesor tomó todas las carpetas, daba esto a un patio interior, agarró las carpetas y nos las tiró. Dijo, si alguno logra llegar abajo y levanta la carpeta, se recibe el periodista. De lo contrario, lean a Hemingway. ¿Cuál es lo que te digo la moraleja? Y yo no te puedo recomendar un libro de Hemingway. Lo que pasa es que hay que ver qué es lo que cada uno sabe. Pero para usted, ¿cuáles son las mejores para a su uso? Sí, pero toda la obra de Hemingway, a mí, el relato corto, por supuesto, esa frase, esta educación que tuvo Hemingway desde el periodismo, que supo salir, o sea, la frase corta, ¿sí? Pero bueno, vas a escuchar a otra versión, y no sé si... Yo en los relatos cortos coincido totalmente. O sea, a mí personalmente leer las novelas, pero también es porque no se tiene la misma actitud hacia la lectura cuando uno tiene 20 años que cuando tiene 61, como yo. A mí leer las novelas ahora, leer Vidas en el Orfano, que me ha costado. Pesa. O sea, ahora, evidentemente, los relatos cortos y tal vez la primera época logística. No, yo creo que ahí tiene mucho la palabra de Douglas, que es el mejor conocer el forma de la obra. Y es la que es más joven de nosotros. La próxima más que le hacemos. Los más exigibles, también los relatos de River, pero las novelas más asequibles son El Viejo del Mar y luego Adiós a las Damas, que se ven con una soltura. Los demás, Fiesta y Poquiendo con las Campanas, requieren hay mucho fondo por estudiar antes de acercarse a una novela de esta. Pero no. A mí todas las normas es muy fácil de pensar. Y el que vio más tan solo a favor. Y hay que tomar en cuenta que era un fracaso total lo de al otro lado del río y entre los árboles. Y Hemingway se defendía diciendo que esta era matemática pura, que los críticos no lo entendían. Y luego, yo creo que dos años después, con el viejo de Amar, intentó escribir la novela más elemental posible, que no requiere ningún análisis. Bueno, les agradecemos, damos fin a esto que son las tres hermosas jornadas que tuvimos. En realidad, compartimos muchas cosas. En lo personal, yo tengo que agradecerle a Irma, Leona, en todo este tipo de cosas, a Gonzalo, que se ha preocupado en esta y darnos la casa, a Andrés, que esto le ha servido para conocer lo que es Latinoamérica y venir acá y después de acá, no sé si lo rescatamos porque se va a lo mucho. A lo mejor aparece con un cor, cantando. Se vuelve místico. Se vuelve místico y empieza a marcar soca. Y a Douglas, que en realidad nos ha enriquecido con una exposición brillante, lo cual debo ser sincero, he aprendido, me ha reformulado ciertas cosas y creo que le tengo que agradecer. Y a todos los que estuvieron acompañándonos, lo mismo. O sea que de mi parte, gracias. Uno de los. No, déjame aprovechar también para agradecerte a. Gonzalo, a Emma y a José María y a Andrés, gracias, ha sido un placer. Eres un tesoro nacional por esta casa, y este señor, ha sido una revelación y gracias a todos. Sí, yo no podría hacer sino suscribir todo lo que he oído y preguntar que cuándo es el próximo. Te ves de Valdepama en la que yo creo que habéis hecho un buen trabajo desde el punto de vista de lo que yo me he sentido muy a gusto desde el principio. Y luego he visto para mí lo que es una sorpresa con respecto a España y es que a mí me maravilla que la gente en Perú todavía te escucha y eso es de agradecer para mí personalmente muchísimo. Bueno, muchas gracias a la gracias. Gracias.
del referendo nació, estamos hablando de Valderramas, de Acusa, de amenaza. De amenaza, yo creo que la primera amenaza salió de José María, cuando vino acá, todos saben que es un devoto de San Martín de Porres, y que vino a pagar un voto, y ahí nos encontramos, porque se había enterado de la publicación de la novela, Moderí en Cabo Blanco, y como es un topo hemingwayano, dio, vino, hablamos, y comenzó a germinar así la idea. ¿Sí? Agradecer a Gonzalo, que es una hormiguita, con un corazón así de león, hablando de leones, gracias. Gracias a Antonio Cornejo, que nos recibió acá. Esta era su casa, en realidad. Ahora es el Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Popular. Gracias a ustedes, a Douglas, a Andrés, por la generosidad de haber venido, sin preguntar mucho, condiciones que no había, pero con el corazón grande para recibirlos en casa, en fin, para salir. Gracias a Rosita por su compañía, arrastrando muchas cosas los materiales. Gracias a ustedes, gracias a las personas que nos han acompañado estos días, gracias a don Mario, gracias a Manuel Jesús Orbegoso, que realmente para mí ha sido un privilegio y una emoción como peruana tenerlos a los dos juntos. Creo que es la primera vez en 50 años que se sientan los dos a conversar sobre el tema, a contradecirse y a confrontar recuerdos, ¿no? Quiero decir, sin censura, furia muy abiertamente. A Rosela. ¿Perdona? A Rosela. A Rosela y Paolo, claro, él está preparando ya la publicación de su último poemario en un tiempo con mucho placer para presentar a todos. Lo que no me olvido de nadie. Ah, ¿a quién? La niña de Guzmán. Ah, niña de Guzmán, claro. Bueno, nos acompañó, iba a viajar a París ahora para ver a su hijo, pero bueno, nos mandaba saludos a todos. Seguro que va a leer, le vamos a pasar todas las notas de prensa. Muchísimas gracias. Ah, y lo fundamental. Sí. A partir de ahora existe el trago Don Hernán. Ah, bueno, claro. Entonces, pero tiene que patentarlo Don Indecopi. Lo que le queremos decir es que si alguien tiene que copiarlo, le voy a decir que ya está patentado. Sí, sí, sí.